Academy, donde tus habilidades culinarias alcanzarán otro nivel. Recordemos algunos momentos de la competencia de la semana pasada. No sé si fui yo o el cuchillo que estaba medio boto, pero la mano la tenía como una hoja de papel. Robert intentó hacer un tataki, pero lamentablemente masacró el atún. El pánico lo traicionó, los nervios lo traicionaron. Sirva de experiencia que tú me demostraste que tú eres un verdugo en un video. Robert, la salvia no sé qué hacía ahí. ¿Eh? Esmeralda, ese pollo está crudo. Robert, continúa haciendo una sola carne. Hoy tenemos una nueva competencia en donde tres aspirantes a chef mostrarán sus habilidades para optar por los siguientes premios. El ganador se irá a un diplomado internacional en cocinas del mundo en la prestigiosa Academia Le Cordon Bleu Perú, una de las mejores escuelas del mundo con todos los gastos pagos y además la suma de 500,000 pesos. Como de costumbre, tenemos a 5 de los mejores chefs de nuestro país que decidirán quiénes son los ganadores de cada ronda. Saverio Stassi, Emil Vega, Catherine Lemoine, Eduardo Rodríguez y Yuri Sasaki. En el próximo bloque tendremos aquí a nuestros participantes y sabremos qué tienen que hacer para quedarse en Mazola Academy. La frescura y calidad de los ingredientes que utilizan los participantes de Mazola Academy son gracias a Supermercados Nacional, la gran diferencia. Síguenos y comenta en Facebook, Pinterest, Twitter y en www.mazolaacademy.com. Bienvenidos nueva vez al Mazola Academy. En este momento conocemos a los participantes de esta semana. En este episodio del Mazola Academy, vuelve la carrera contra el reloj en la que Rosanel, Gabriel y Anabel mostrarán de lo que son capaces ante el panel de jueces. Solo uno de ellos podrá unirse a Pablo y Robert para competir en la primera semifinal del Mazola Academy. Soy un estudiante de término de Administración Hotelera, Concentración en Alimentos y Bebidas. Estoy acabando mi carrera, me quedan 2 semestres, alrededor de 15 materias. Y quiero convertirme en una chef, una gran chef algún día, y poder seguir mi sueño y mi pasión. Yo estudio en la Universidad UNIBE, la carrera de hotelería y turismo. Yo soy especialista en sanidad alimenticia, trabajo en una compañía de químicos. Yo entré a Mazola Academy porque me gustaría tener la oportunidad de ir a estudiar la escuela de Cordon Bleu, porque en realidad me gusta mucho la cocina, yo me apasiono con la cocina. Me da el chance de convertirme en lo que quiero ser, una gran chef, y dos, me da el chance de desafiar los conocimientos que ya he adquirido y ver hasta dónde puedo llegar. Porque Mazola Academy es mi puerta a yo hacer lo que yo quiero hacer. O sea, una de las cosas que yo siempre he querido hacer y por recursos no se puede, es ir al Le Cordon Bleu. Entonces, eso yo quisiera hacerlo. Yo quisiera llegar a él. Invitamos a pasar a nuestros participantes, Rosanel, Gabriel y Anabel, por favor. Bienvenidos. Les explico brevemente cuáles son las reglas del juego. Debajo de esa caja ustedes tienen ingredientes que tienen que utilizar en su receta. En esta primera parte es una entrada, tienen 3 oportunidades, una entrada, un plato fuerte y un postre. En esta oportunidad que pertenece a la entrada, 20 minutos para prepararlo y obligatoriamente tienen que utilizar los productos que tienen debajo de esa caja. Inmediatamente terminado el tiempo, esté como esté el plato, tienen que levantar las manos y entonces nuestros chefs
decidirán cuáles son los platos mejores o peores. ¿De acuerdo? La entrada. En este momento pueden levantar sus cajas y ver cuáles son esos ingredientes para la entrada. Pensé piquillo relleno. Inmediatamente. En realidad, eso fue lo primero que pensé. Ingredientes que yo conocía, ingredientes que no todo el mundo le gusta. Es importante que sepan que en esta primera etapa ninguno de ustedes será descalificado, aunque sí se tomará en cuenta para la decisión final el plato que preparen ahora. ¿De acuerdo? ¿Listos? En 5, 4, 3, 2, 1, empezó el tiempo. Les informo que todos los ingredientes que están a su alrededor, todos los elementos que están a su alrededor, tanto en la nevera como en la despensa, pueden utilizarlo. Pues yo vi los ingredientes, yo como que no me llegó nada a la idea en el mismo instante y no sé, como que empecé a buscar cosas en la nevera y después que empecé a buscar fue que me acordé de que con eso se podía hacer más o menos una salsa tártara y empecé a mezclar y a mezclar y salía. Rosanael, ¿qué será lo que está haciendo? Veo que a simple vista va a intentar rellenar un aguacate, lo cual me parece muy bien. La utilización de la anchoa con el aguacate puede hacer algo sorprendente. Hacer una vinagreta con aguacate, cebolla, el pimiento, mucho limón y las alcaparritas. Esta es una entradita, tenemos poco tiempo para hacerlo. No sé si su elección de utilizar una papa sea correcta, no sé si eso le va a dar tiempo a tenerlo todo listo. Eso me preocupa un poco. Pero me parece que también va por buen camino. Quería entrarlos al horno con el queso. Los entré, le hice una especie de salsa también por arriba, que era con ajo y un poco de pecans para darle un toque crocante al plato, aparte de que yo lo iba a gratinar al horno. Mira, ella se hizo una olla, papa. Crema de leche. Agua. Crema de leche y alcaparra. 9 minutos. Mira, es una sopa que nos viene de comer. Agresivo, es una sopa caliente. Gabriel está haciendo algo que a simple vista se ve sencillo, pero se le está viendo un movimiento de que sabe lo que está haciendo, o sea, se ve confiado. Preparé una salsa tártara con la alcaparra, los tomates secos, un poco de limón, mayonesa, le eché blue cheese y la sardina. Entonces hice para que se lo comieran, hice unos pita chips con romero, aceite verde, sal y tomillo. 6 minutos. El pan se lo quema, El pan. Esta no la entiendo, esta muchacha. Ella con su coco y con su aguacate. Me estoy preocupando con Rosanel porque es que no está cocinando nada. Ella tiene elementos como el pimiento de piquillo, la anchoa, son cosas que está sacando de un frasco, básicamente. Un aguacate muy sencillo, cortadito, está rellenando un aguacate. No veo cocción, no veo nada que me esté llamando la atención, no veo una técnica que me esté interesando, no veo nada que me esté interesando. Ella utilizó, sí, todos los ingredientes, pero la manera de presentarlos, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de técnica ni de cocción, aparte de picarlos, integrarlos en el aguacate, pues no me da mucha validez. Solo 3 minutos. Debemos ir ya terminando para presentar el plato, porque finalizado este tiempo ya no pueden seguir trabajando. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! Se bloqueó ya. Hay tiempo, vamos. Un minuto, exactamente un minuto. Tienen que ir finalizando para presentar sus platos porque inmediatamente termina este tiempo. Deben levantar sus manos. 49 segundos.
40 segundos. No sabe qué es lo que tiene que hacer. 30 segundos. ¿20 segundos? Y aquí estamos. Y al conteo de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tal como está el plato, deben dejarlo. Yo me siento segura, yo me siento bien. Sí, no estoy nerviosa porque algo pasó bien. Trocear ingredientes y introducirle un aguacate, eso lo puede hacer cualquiera. Yo espero que ellos lo vean bien, que no piensen que fue un poco algo raro porque no fue mi mejor respuesta. No pude hacer algo mejor porque no me llegó nada a la cabeza, pero yo creo que yo hubiera podido hacer algo mejor. Todavía no sé qué decir. No fue lo mejor. Y en este momento vamos a invitar a tres de nuestros chefs a probar sus platos para que ellos opinen sobre ellos. Les recordamos que en esta oportunidad ninguno de ustedes será sacado de la competencia, pero sí esta entrada y este plato se tomará en cuenta en la decisión final. ¿De acuerdo? ¿Satisfechos con lo logrado? ¿Sí? ¿Tranquilos? Bien. Saverio, por favor. Muy bien, ya los chefs probaron sus entradas y aunque no serán eliminados en esta ronda o ninguno de ustedes será eliminado en esta ronda, comentarán sobre ellos. Iniciamos con Saverio, por favor. Perfecto. Vamos a esperar a que ellos digan algo chévere. Rosanel, tu plato no sabía nada. Te faltó sal. Me pareció muy osado de tu parte utilizar unos productos 100% europeo, mediterráneo y llevarlo a algo latino. Al principio me como que wow, qué osado de tu parte hacer algo así. Tu decoración fue muy sencilla. Creo que puedes dar más de ti. De verdad no me sentí conforme con lo que hiciste. Tienes razón, me fui por ingredientes fáciles. Pero yo creo que mi mayor error fue que no los probé. Yo no probé el plato antes de presentarlo. Ese fue mi mayor error. No se le siente por ningún lado ni la alcaparra ni la anchoa. Aunque tienes alcaparra ahí, no me pega nada con nada. Me pareció terrible la idea de poner ralladura de limón. No tiene un sentido para nada. No me gusta, no tiene nivel para nada ese plato. Tendría una entrada que jamás, ni siquiera visualmente, me provocaría probar. Yo no lo cambiaría el plato. No, gajes del oficio, una pequeña cortadita ahí. Nada serio.
te cortaste, sin embargo, lograste un plato para mí excelente de entrada. Me fui por una cosa muy simple y resultó que fue un muy buen plato a la larga. No pensaba que iba a quedar con tanta textura y que los jueces iban a quedar tan satisfechos. Tostaste los panes, colocaste el aceite de oliva indicado, rompiste con un pistacho, utilizaste todos los productos y después agregaste queso de cabra como para lograr que tu plato fuera la total. De verdad te felicito. Anabel, por lo que vi en los 20 minutos no lograste lo que querías. Ellos sabían qué era lo que yo quería hacer, pero fue muy ambicioso haber puesto papas y la papa iba a durar demasiado tiempo. Fue muy ambicioso en realidad. Es importante que ustedes los tres tomen en consideración el factor tiempo a la hora de elegir qué hacer mientras crean su plato. Anabel, si hubieras logrado que la cocción de la papa llegara a su punto, tal vez tu plato hubiese sido otra cosa y hubiese sido fantástico. Gabriel, excelente. Ahí están los comentarios sobre su entrada. En el siguiente bloque estaremos preparando el plato fuerte. Y ustedes podrán conocer quién se va de Mazola Cal. Ya regresamos. El Mazola Academy llega gracias a General Electric, disponibles en Kitchen Center. Los muebles del Mazola Academy son de Ilumel. Mazola Academy y ya están nuestros participantes listos para preparar su plato fuerte. Les reitero las reglas. Tienen en esta oportunidad 30 minutos para preparar su plato fuerte. Tienen que necesariamente y obligatoriamente utilizar los ingredientes que están en esas cajas y pueden utilizar todos los elementos que están en la cocina, tanto en la nevera como en los estantes. ¿De acuerdo? El plato fuerte. Levanten las tapas y vamos a ver qué tienen ahí. Estos ingredientes serán un poco más difíciles que los anteriores, porque hacer algo que cubriera todos estos iba a ser algo más complicado. Fueron unos ingredientes en realidad un poco más difíciles, porque es muy difícil mezclar la carne roja con el dulce y que tenga un buen sabor. Estoy nerviosa, muy nerviosa, porque bien, yo voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es cocinar. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Empieza el tiempo a correr. Mira qué interesante este grupo. Los tres se fueron a buscar ingredientes. Tomé el filete, lo salpimenté, puse unas papas a hervir para hacer un puré de papa. Le agregué un poco de aceite verde al sartén. Le puse un ajo en mitad. Le coloqué la mantequilla y coloqué el romero. Coloqué los filetes, dejé que sellaran y luego seguí el proceso para que ellos sellaran de los dos lados. Luego los bañé en mantequilla para que pudieran coger esa jugosidad que le da la mantequilla y ese buttery, como que ese sentido tan mantequilloso que le da y suavidad que le incorpora la mantequilla. Yo decidí hacer unos medallones de filete con un crust de piñones, una salsa de chinola y mostaza. Yo primero le eché sal y pimienta a la carne, luego puse el azúcar a caramelizar para echarle la mostaza y la miel. Luego salteé los vegetales, primero los sancoché, después los salteé, después puse el filete con un poco de aceite verde en el sartén. Chinola y miel la acaba de meter ahí. ¿Quién? Él. ¿Él? En el bol tiene chinola.
Yo lo que hice fue que salpimenté la carne, la sellé en el grill y luego la puse al horno. Tomé una manzana, le puse mucha azúcar morena. Luego fui, hice un roux, hice una pequeña bechamel y le incorporé los ingredientes que ya yo había puesto en la licuadora y eso me sirvió para hacerle el término a mi plato de una buena salsa. ¡Vámonos! ¿Un minuto? Segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba, como estén los platos así deben quedarse y nuestros chefs pasarán a probar cada uno de sus platos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Ah? Bien. ¿Bien? ¿Conformes con lo que lograron? Vamos a ver qué opinan nuestros chefs de cada uno de sus platos. Tres de ellos irán a probar. ¿Quiénes se animan? Yo sinceramente no sé qué va a pasar, ¿no? Lo único que yo sé es que no me gustaría ser eliminado en esta ronda porque yo creo que yo tengo mucho para dar todavía. Va a gustar. No sé qué va a pasar. Ya nuestros chefs probaron sus platos y este es el momento en el que opinan sobre ellos. Pero no solo opinan, sino que también deciden cuál de ustedes debe retirarse de Mazola Academy. Emil. Gabriel, entendí muy bien lo que intentaste hacer. Respetaste el producto, lo utilizaste muy bien, aunque la salsa no llegó a ser lo que pudo haber sido. Me pareció que en general lo que nos presentaste estuvo muy bien logrado. Anabel, también entendí lo que intentaste hacer, te pasaste un poquito de la cocción de la carne. Eso me preocupa un poco, ya que no te fue muy bien en tu primera presentación, en tu primer plato. El puré estuvo un poco blando para mi gusto, pero lograste algo interesante al final. Y Rosanel, me gustó mucho tu salsa, me gustó mucho lo que hiciste con la manzana. La cocción de la carne estuvo bien, pero me pareció que fue muy sencillo. Además, la cantidad de carne que colocaste sobre el plato me pareció excesiva, totalmente. Rosanel, fue interesante los productos que escogiste para tu plato. De verdad me sorprendiste cuando te vi sacando roquefort, manzana, piñones, increíble. En general tu plato estuvo bien. Tuve un pequeño problema que el crust no se me pegó bien, la salsa no se espesó, entonces no sé qué me dirán en realidad. Gabriel, las ideas fueron maravillosas. Chinola, azúcar, vegetales, crujientes. Creo que la sal se te olvidó
entiendo que los nervios pasaron por ahí. Fue muy osado de tu parte agarrar un trozo de carne con una crosta y querer cortarlo. Tu cocción fue perfecta. Anabel, me gustó la idea del puré líquido. Creo que los piñones en caramelo no fueron bien trabajados. Y la cocción de la carne fue fatal. Rosanel, los ingredientes que utilizaste estuvieron bien equilibrados, pero la cocción para mí de ninguno de ellos fue la correcta. No salpimentaste la carne en su punto, al menos a mi entender. Y me gustó el contraste de la manzana con el queso. Algo interesante. Gabriel, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Utilizaste ido por buen camino, pero al final no quedó lo que tú querías y el plato en general no me gustó. Anabel, el puré bien, no estuvo a punto de. Solamente sabía papa, no tenía ningún otro elemento que lo resaltara. La cocción estuvo un poquito pasada, pero a mí no me gustó. Llegó el momento en el que nuestros jueces y chef decide cuál de ustedes se va y cuáles dos se quedan para la siguiente ronda. Para mí, la persona que se debe ir es Rosanel. Rosanel, gracias por haber venido. Este era un escalón para yo llegar a hacer cualquier cosa que yo quisiera hacer. Que esto no se haya dado no quiere decir que yo me vaya a quedar sentada y ya. No. Yo voy a seguir para adelante. Eso no importa. Ustedes siguen con nosotros en Mazola Academy. Otra oportunidad con el postre para ver finalmente quién pasa a la semifinal. Al regreso, veremos a nuestros participantes preparar el postre y sabremos quién se queda en Mazola Academy. Los utensilios y cristalería que utilizan los concursantes de Mazola Academy son gracias a Kitchen Center. Mazola Academy, estamos en una parte muy importante donde ya dos de nuestros participantes se disputan la elección de quién se queda para la semifinal. Aquí están con nosotros Gabriel, Anabel, bienvenidos nueva vez. El proceso es el mismo, en esta oportunidad tienen 20 minutos, tienen ingredientes dentro de su caja que tienen que utilizar en su postre. Después de esto, nuestros chefs deciden quién se queda y quién se va de Mazola Academy. ¿De acuerdo? El postre. Levanten la tapa y conozcan sus ingredientes. Cuando yo vi esos ingredientes, yo lo primero es que no soy muy dulcero. Pero cuando yo vi café, yo me quedé como que, café, ¿qué yo voy a hacer con café? Yo no tenía la más mínima idea de qué dulce hacer con café. Súper difíciles. Nos dieron café y canela. Es importante que sepan, que me parece muy interesante ahí los ingredientes que tienen, que en nuestros stand también hay otra presentación de café en polvo y que también en sus estufas tienen café ya colado. Por si lo necesitaran, en cualquiera de las presentaciones del café pueden utilizarlo, ¿de acuerdo? Así como también todos los elementos que tienen en la nevera. Gabriel, ¿te siento preocupado? Poco, sí. ¿Sí? ¿Listo ya? Sí. A ver. Perfecto. 5, 4... 3, 2, 1, empiezan a preparar su postre. Tienen exactamente 20 minutos para terminarlo. Inmediatamente
Terminado el tiempo, tienen que levantar las manos y dejar el plato como esté. Primero comencé a pensar qué iba a hacer, qué iba a lograr. Luego me puse a realizarlo. Yo lo primero que pensé fue en hacer un fondue con café o una cosa con chocolate y café o no sé, algo que pudiera que cogiera el sabor del café. Si vas a hacerlo con harina, lo único que puede hacer ella que sea rápido es una masa bomba. Una masa bomba, la de profiterol. Lo rellena con una crema de café, chocolate. Por arriba, canela. Ya para mantequilla ya. Margarina, mi amor. Mira, mantequilla ya. ¿Dónde? Ah, no, ella está poniendo chocolate en baño María. Me imagino que le da a dar mantequilla. Yo pensé que iba a rellenar la pera, pero. El helado se me cayó en medio de la competencia, lo cual atrasó el proceso de yo meterlo a la nevera. Fue un pequeño contratiempo. 1:10. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y manos arriba, ahí está el plato. Ambos postres aparentemente están listos. Yo hubiera podido hacer un fondue de chocolate blanco con café, tal vez, que cogía más el sabor del café que del chocolate, pero no encontré chocolate blanco y tuve que hacer un fondue de chocolate negro con café y buscar la forma de que supiera más café que chocolate. Yo no sé si lo logré, pero yo espero que sí. No estoy segura que hizo lo que quería que hiciera. Y bueno, no estoy segura de mi plato final. Listos los postres. Vamos a la parte donde nuestros chefs prueban sus postres. Luego comentan sobre ellos y finalmente toman la decisión de quién debe abandonar Mazola Academy. Iniciamos con Chef Pan, por favor. Ahora nuestros chefs comentan sobre sus postres antes de tomar la decisión final. No me gustaría que me sacaran, porque yo tal vez con lo dulce no sea bueno, pero yo sé que yo con la comida salada yo podría dar algo mejor que lo que di con lo dulce y tal vez con lo que mismo di con los platos anteriores, pero yo con lo dulce no soy el mejor. Pero quisiera tener una oportunidad para demostrar lo que puedo hacer. Chef Pandita, te escuchamos. Bueno, chicos, la verdad es que ninguno de los dos postres dio la talla. Gabriel, me encantó tu salsa de chocolate.
Fuiste el que mejor supo combinar los elementos que te dimos. La salsa se le sentía tanto la canela como el café, pero me parece que en la ejecución, o sea, empezaste a poner cosas en el plato, le pusiste la salsa, no entendí las frutas, o sea, si te ibas a ir por el helado o por las frutas. Pero el elemento de la salsa sí estuvo bueno. Anabel, te vi primero haciendo algo para hornear. Pensé que con el tiempo que te quedaba no te iba a dar tiempo, efectivamente no te dio. El elemento del caramelo también se pasó de cocción, lo descuidaste. El color y el sabor estaba amargo. Al final pienso que usaste elementos que ya tenías presente, o sea, no hiciste nada. Pusiste helado, hiciste el café que ya estaba colado, la canela la pusiste de decoración, no me gustó. Katherine. Anabel, te pasó lo que te pasó en las dos pruebas anteriores. Quisiste hacer más de lo que puedes con el tiempo. No sabes medir el tiempo. Y viste que el caramelo se te quemó, porque tú viste el humo, te diste cuenta que estaba quemado, en tu cara se veía, y sin embargo, tenías la opción de no ponerlo al plato y lo pusiste. Hiciste algo interesante con el chocolate, lo llevaste al frío para crear una capa distinta, para darle algo de textura. Lo del café con el amaretto está interesante, pero lo echaste al final y eso lo que iba a hacer después que habías logrado tener algo frío con una costra de chocolate, hiciste que se derritiera todo por completo a la hora de hacer. Fue una decisión extraña. Y Gabriel, hiciste algo interesante o importante, mezclar todos los ingredientes con un elemento como el chocolate, que el café, el chocolate y la canela van muy bien. O sea, lograste el sabor allí, pero tienes que creer en lo que estás haciendo. No puedes desviarte por ver una bola de helado, ver un helado, ver que ella está poniendo helado. Tú también, a tener esa opción, cambiaste el plato por completo y no tiene concepto. Ya dejó de hacer un fondue con frutas. Hiciste una bola de helado con frutas y sirop de chocolate. Cambiaste un concepto definido por dudar de ti. A mi entender, los dos hicieron un intento de postre. No lograron lo que se plantearon, se imaginaron realizar. Si eliminamos el factor helado, tenemos una salsa de chocolate con café y un crocante de chocolate con café. La salsa estuvo muy buena, el crocante un poco quemado, pero hiciste el intento. Solamente me quedan esos dos factores para buscar, porque la composición en sí no estuvo terminada. Muy bien, muchas gracias. A nuestros participantes le pedimos que por favor dejen a nuestros chefs deliberar quién se queda y quién se va. No logró ninguno de los tres platos. Es lo que tú decías, Averio, que el cerebro lo lleva súper veloz, pero sus manos, su habilidad no da para llegar ahí. Realmente los restaurantes modernos crean conceptos y nuevas tendencias que hacen que vaya la cabeza de ellos muy adelante, pero en la vida hay que gatear, caminar y correr. Exactamente. Es una pena. Está clara la decisión. Pues son dos muchachos jóvenes con mucho talento. Los platos que preparan los concursantes de Mazola Academy los acompañamos con los mejores vinos, gracias a El Catador. En Casillero del Diablo, una cava privada donde se guardan ahora mismo los mejores vinos de la bodega Concha y Toro. Cabernet Sauvignon es la uva más importante de Chile, que se marida con los mejores cortes de carne. Recuerda que solo en las tiendas de El Catador puedes probar el vino antes de comprarlo.
Vamos, chicos. Invitamos a nuestros participantes a que se integren nuevamente después de haber dado el tiempo a nuestros chefs de tomar la decisión final de quién debe quedarse con nosotros en Mazola Academy y quién debe retirarse en esta ronda y en el día de hoy. En esta oportunidad, Eduardo tiene la voz. Luego de deliberar, consideramos que quien continúa con nosotros en Mazola Academy es Gabriel. Muchísimas gracias por participar. Valoramos su esfuerzo. Muchas gracias. Gabriel, te quedas con nosotros para la semifinal y te deseamos muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche por Antena Latina con otra Mazola Academy. En el próximo programa de Mazola Academy. Me siento sumamente nerviosa. La preparación que he tenido que hacer para esto, de verdad que me he esforzado. Vine hoy bien dispuesto a dar todo lo que sea, a dar todo de mí. Me encanta esa adrenalina que te da cuando les dicen arranque. Me sorprendió un poco ver carnes y ver los frutos deshidratados ahí. Que una almendra sin tostar así, con tantos ingredientes, no aporta absolutamente nada. Yo vine preparado para lo que sea.